el Festival Nacional de las Culturas Populares abrió su jornada con la participación de grupos de Quintana Roo, Guerrero e Hidalgo, que ofrecieron piezas tradicionales. Fiesta que busca promover y fortalecer las expresiones artísticas y culturales de nuestro país, la cual se celebra en el marco del 40 aniversario de la Dirección General de Culturas Populares. Pues es muy importante para nosotros participar en este tipo de eventos porque aparte que damos a conocer lo que es la música maya, conocemos más lugares, mucha gente también me preguntaba de qué parte de México venimos. Y con gusto yo les digo, no, pues nosotros venimos de un municipio, bueno, de Quintana Roo, pero de un municipio que se llama Felipe Carrillo Puerto. Desde ahí, pues, nos invitaron y venimos con gusto a participar con nuestros compañeros que son de igual de la zona maya, pero de diferentes estados de la República Mexicana. Del 9 al 19 de agosto, expresiones de 18 pueblos originarios, mestizos y afrodescendientes mostrarán la riqueza de México en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex. Negra, mi cantar